Bravo, bravo, bravo. Pura pachanga y pura buena energía con estos muchachos de Tapa Group. Y bueno, a ver, mi querido Ruth, este para acá, mi rey, estás un poquito alejado. Tú eres el favor, ¿no? Yo te quería preguntar, amigo, ¿qué tan difícil es conseguir tocadas, foros, dónde se han presentado? Porque, bueno, dos cosas se me vienen a la mente. Primero, el hecho de que, bueno, es una banda numerosa y siempre hay, de repente, algunos problemas por la cantidad de gente, etcétera, etcétera. Y por otro lado, porque, bueno, no sé qué pienses, por ejemplo, del mercado del reggae, porque entiendo que luego se hacen festivales, están presentes, ¿cómo sucede, cómo se desenvuelve ese mercado? Más bien, ¿cómo se desenvuelve Tapa Group en ese mercado? Claro que sí. Bueno, ese proceso es demasiado largo y complicado. Afortunadamente, muchos de los integrantes pues, ya llevan tiempo conviviendo en este tipo de festivales. Y pues existe una relación en esa comunidad en cuanto a los eventos de reggae, rocksteady, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí tenemos esa participación, pero luego como lo complicado, como mencionas, ¿no? Luego la alineación de estar juntando y Tapa Group ha funcionado ahorita como una especie de colectivo porque no somos todos los que estamos aquí, ¿no? O sea, hay ocasiones que vamos 10, 12, 13 y se va rotando la alineación según los que puedan. O porque, invitados, como ahorita exacto, Natalia, exacto, ¿no? Porque todos van a tocar en diversos lados, uh-huh. Ya sabes, en el mole, con la madrina, etcétera. Estamos, ¿no? Hueseando todos. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y cuáles han sido los mejores foros? Bueno, no vamos a decir los mejores. La tocada o las tocadas que tú has dicho, madre mía, esta tocada sí que está buena, hay gente, suena bien. ¿Cómo ha sido eso? Mira, una de las más interesantes, yo creo, para la banda es, hicimos una gira de presentaciones en las estaciones del metro, ¿no? Uh-huh. Y yo creo en Chabacano ahí fue donde se juntó más gente y sobre todo la gente que nos compró más discos es gente de 50, 60, 80 años, ¿no? Bueno, wow. También en un foro donde nos hemos presentado y ha tenido bastante éxito y todo se juntó, esto que te dices, la gente, el equipo, fue en el claustro de Sor Juana. Fue un toquín estupendo. También hablábamos hace rato que habían ido, ¿a dónde? ¿A qué pueblo? Estuvimos en que la gente se sorprendió mucho, ¿no? Que dijo, ¿qué música es esta? En Tejupilco, ¿no? Claro, claro. Apenas el 1 de abril nos presentamos en Tejupilco, Estado de México, y la gente se maravilló. O sea, no habían escuchado este tipo de arreglos y este tipo de música. Ajá, la fusión del jazz con este tipo de música. Y les pareció les increíble. Prendió. Sí, sí, les gustó muchísimo. Y bueno, también nos hemos presentado en foros como el 5 Jazz Club y también hicimos una gira en el 2009 a Cancún y bueno, Tulum, Playa del Carmen. Estuvimos allá en el Roots Jazz Club de Cancún. Entonces, esos foros como que también los bueno, nuestra propuesta te dan otra entra. Como idea de tocar en conjunto. Y lo chido, ¿no? Que se están moviendo, que uh-huh. También que están dando a conocer su música, no solo en la ciudad, no solo con el tipo de gente que solo escucha este tipo de música, sino se están abriendo. Y, incluso al principio de etapa en los toquines, poco a poco nos fuimos dando cuenta que nuestro público netamente no es el público que escucha reggae ni ska. Porque eso nos lo dimos en la gira que dimos en el metro, porque es la respuesta de la gente es... Es así instantánea, ¿no? En uh-huh. cuanto al grupo y el metro fue un foro extraordinario para darnos cuenta de que igual y no íbamos enfocado a ese público, sino realmente a un público más dispuesto, amplio. Más amplio. Genial. Uh-huh. Pero bueno, pues lamentablemente ya termina el programa, ¿no? Y quien quisiera que la comenzarse acá, muchachos. Pero bueno, yo le quiero dar muchas gracias aquí a los compas gracias, de Tapa Group. Gracias a ustedes. Aquí a este programa. Bueno, pues ya saben, siempre estaremos abiertos para nuevos arreglos, nuevas ondas de así esta es. Propuesta rocksteady, reggae, ska, jazzística. Y bueno, pues nos vamos a despedir. Muchísimas gracias. Nosotros somos Mariana y Moro. Y bueno, pues aquí despidiéndonos todos ustedes en el universo musical de Capital 21. Nos vemos pronto. Al son que me toquen, Tapa Group. Y con este tema nos vamos a despedir. ¿Con qué nos vamos a despedir? Es Moliendo Café. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, nos estamos viendo, muchachos. Gracias a ustedes. We'll be right back.
Gracias.